Gerencia de Desarrollo Social, igual que todas las gerencias, por orden del gobernador, el señor Carlos Rojas Carvajal, estamos verificando los lugares de vacunación que se han establecido desde el día lunes en la región de Ayacucho, que como ustedes saben, hemos iniciado en la provincia de Huamanga y en la provincia de Huanta, con los mayores de 80, pero a partir del día de hoy, miércoles, ya estamos vacunando a las personas de 70 años para arriba. Y aquí nuestra preocupación es que la población debe estar informada de que este es un proceso que se está haciendo a nivel nacional y en nuestra región inclusive estamos llegando ahora a nivel distrital, y que la población acuda a estos establecimientos de vacunación, porque no es una vacunación como cualquier otra. Esta requiere de una evaluación, requiere de un registro para su segunda dosis, y luego de la vacunación requiere de un proceso de observación como de media hora, y que para eso hay toda la logística instalada, están los médicos, están el personal de salud para ver y orientar a las personas. Lo que podemos señalar y que he verificado yo hoy día en Huanta, que hay una buena asistencia, eso me parece importante, y se están vacunando, como ustedes pueden ver, en perfecto orden. Las personas a vacunarse deben venir siempre con un pariente, porque el pariente, además de cuidarlo y de conducirlo, también es nuestra garantía de que se está inoculando. Sin embargo, el día de ayer ustedes habrán observado que no había la misma cantidad de afluencia que el primer día. Y nosotros ya tenemos una capacidad instalada y que no podemos desaprovechar el trabajo del personal de salud. Entonces, se ha solicitado autorización por medio del presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores Regionales, que preside nuestro gobernador, ante el Ministerio de Salud, y allí nos han dado la autorización para que ya empecemos con los de 70 años, para que todo este personal sea mejor aprovechado y se pueda cubrir a la mejor cantidad de personas. Yo creo que esto es importante, que los medios lo difundan. No son contra órdenes, sino que más bien queremos optimizar los recursos, ¿no? Tanto el recurso logístico que tenemos y también a todo el personal que ya está instalado para este trabajo. Bien. Por eso es que se ha empezado desde hoy día con los 70 años. Ha habido un temor de saber que esta vacuna pueda generar alguna reacción adversa. Desde el día lunes que nos vacunamos.